Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, aquí quién me cuenta qué estamos haciendo. Bueno, ¿y cómo es la cuestión, la fórmula? Los ingredientes. La harina. Son 5 libras, ahí 5 libras. 5 libras de harina. Está bien. 180 de levadura. Ajá. Esto es 1 libra de mantequilla. Bueno, ¿y qué más? Y también se le echa melado, pero un poquito solo para el sabor. Y sal también se le echa un poquitito. Una pizquita. Listo, y bueno, y todo eso se pone ahí. Hagámosle. Sí, echaste la. ¿Eso es el proceso de qué? Para la mantequilla. Ajá, ¿qué acaban de echar ahí? La levadura. La levadura. Ajá. Y luego. Toca disolverla muy bien en agua tibiecita. Se corta. ¿Si le meten dos personas? Sí, se lo meten. Y la que sube sola. Bueno, ahí se le puso la levadura. Y luego con mucho cuidado se pone el agua. Solita ella sube, no le vaya a dar nada porque se corta. O sea, no hagan lo que acabamos de hacer. Listo. ¿Le vas a poner el agua? ¿Hay que esperar? ¿Cuánto tiempo? A que suba. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Dependiendo del ambiente, si está muy frío o muy caliente, el tiempo es relativo. Ya. O sea, si está, digamos, como en este clima, pueden ser 20 minuticos o 15. Ah, bueno. Es relativo. Listo, entonces, mientras tanto, vamos a ver el proceso, ¿cierto? ¿Y melado dónde hay? Melado. ¿No dieron melado? Bueno, estamos esperando la próxima molienda para tener el melado mientras sí. Tanto. Me decía que iba a traer el melado. Mientras tanto, ella va a comunir de su melado. Y bueno, aquí estamos como una familia, mire, todos unidos por el pan. Bueno, vamos a ver aquí otra mesa. Mesa de labor. Muy buen día. Hola. Hola. ¿Qué estamos haciendo, venerables? El pan. El pan. Listo, el pan. Más claro de ahí no puede ser el pan. Este es el pan de la general, ¿no? Yo estaba ayudando, voy a hacer el pan de la general. El pan del seno, ¿sí? Sí. El pan del seno de la cocina general del templo vegetal Sacro Aquarius. Bueno, en realidad es la única cocina que hay ahorita habilitada, la general. Bueno, y cuéntenos, ¿qué están haciendo ahí, venerables? Amasando la masa para el pan. Amasando la masa. ¿Y cuánto tiempo hay que amasarla? Pues así para que vean que ya esté un platito. ¿Cómo hace uno para saber eso? Porque uno amasa y dice, bueno, ya está, no está. Hasta que le vean como grumos y... Hasta que se cansen mucho. Ya. Amasar y amasar. Bueno, ahí están. Bueno, se supone que esa ya está lista. Mire qué belleza. Muy buen día, venerables Hermagdus, espero que estén muy bien, el pueblo tau judío de verdad, Hermagdus de esta hermosa familia. Aquí estamos con unas niñas preciosísimas que están en la panadería de la cocina del templo vegetal Sacro Aquarius. Y bueno, ahorita Flaguer nos va a contar qué están haciendo, preciosa, cuéntanos un poquito. Estamos aquí amasando el pan. Y está muy duro.
Cuéntanos entonces, ¿quién nos quiere hablar un poquito de los ingredientes? Bueno, Ferquiter, hola, muy buen día, preciosa. La hija de la venerable Pala Isableja. Y acá estamos haciendo el pan. Y los ingredientes son harina, linaza, agüita tibiecita, un poquitico de menudo peladito y una pizquita de nada de sal, un poquitico de sal y engrasar las latas, mantequilla para que quede muy rico. ¡Qué delicia! Y el toque secreto. ¿Secreto cuál es? El amor. El amor, muy bien. El amor y la paciencia. La paz y la ciencia. Y los hidrógenos. ¡Ah! y los hidrógenos. De unas evas, preciosas doncellas mutantes de la energía vital. Bueno, aquí también tenemos a un caballero y a otras doncellas que también están saltando en la amasada. Bueno, cuéntanos, ¿alguno de sus mercedes qué están haciendo? Yo solo estoy amasando la masa para que el pan quede rico. ¿Hasta que quede bonito? Ah, bueno. Y un poquito, aquí nos hablan los cuidados de la cuenta de seguridad para poder que esté químicamente elaborado. Lavarse las manos bien, lavarse la cabeza y tocar las limpias de los ingredientes, donde se puede estar. Vale, gratísimas. ¿No recuerdas eso siempre? Hermana, gratísimas, mi preciosa. Buen día a todos. Están aquí. Bueno, les cuento que la niña que está encargada de enseñar cómo preparar el pan en este grupo es la venerable Maciavit. Ella nos va a decir cuántos ingredientes se merecen para preparar esta cibe libre de harina de trigo integral. Bueno, para la cibe harina, se necesita una libra de mantequilla, 180 de gramos de levadura, por ahí unos 10 gramos de sal y media libra de melado. Acá estamos en el procedimiento con la levadura, estamos subiéndola, ya está con agua y un poquito de melado para que la levadura suba y ya está, digamos, en el... Ya está lista para echarle al pan, a la harina, para hacer el pan, cuando ya esté subidita. En este modo, ¿cierto? Ya esta harina que tiene, aparte de, bueno, tiene sal, un poquito de mantequilla, no tiene toda la mantequilla, melado, ¿qué más tiene? La sal. ¿Qué más tiene estos ingredientes, esa masa? ¿Esa masa cuál es? ¿Qué ingredientes tiene? Mantequilla, sal, melado, sal, levadura y agua, pues, para mojar el pan. Ella tiene un truco muy especial, y es que ya no le pone toda la mantequilla de una vez a la masa, sino que le pone un poquito y guarda la mayor cantidad para al final darle más sabor, suavidad a la masa. Bueno, ¿y cuál es el toque secreto? Pues, no, es secreto. Es un secreto. No puede ser. Por si me ha de Dios. Bueno, qué delicia, eso suena muy rico. Y aquí están todas unidas, sumándose a la amasada, tendiendo las magdus. Y bueno, vamos entonces a oír a otra de las niñas, tu simbre, por favor. ¿Ya le indica? Buen día. Listo, estos son los valores que hoy se están resaltando.
bien, qué bonito. Muy laboriosas estas evas de Dios. Las doncellas están aquí unidas. Todas en contra de la masa. Todas haciéndole montonera a la masa. Bueno, en realidad, todas unidas más bien para que la masa coja juicio y se ordene. Bueno, aquí vemos cómo retiran el recipiente. Saluda. Bueno, él está ahí concentrado.
los panes. Está muy concentrado. Super Andrew, aquí estamos. Patao TV. Hola, un saludo. Buen día. Cuéntanos qué estás haciendo. ¿Cómo? Engrasando las latas. Muy bien. ¿Y para qué las estás engrasando? Para que no se pegue el pan, ese que es más pegachento y se pega y se pega. Bueno, ¿y con qué lo estás engrasando? ¿Qué le estás poniendo? Grasa, bueno, sí, muy lógico. Muy bien, Super Andrew. Bueno, aquí estamos viendo la labor, el ejemplo de la labor y la disciplina de estos angelitos. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Okelei? Okelei. Cuéntanos qué estás haciendo ahí. Miren, pásame esa cosa, Okelei. Amasando, ¿qué más? ¿Qué es eso? Muéstralo, muéstralo. De nuevo, de nuevo. No lo desbarates. Déjalo ver, Quintelhao. Bueno, aquí estamos emitiendo para todos los miembros. ¿Qué es? ¿Una nave espacial? No, era un pastelito. Un pastelito. ¿También me lo prestas? Estamos viendo a estos guerreros y guerreras, doncellas de la luz, haciendo pan. Y así no se le sale el perdón. Pero no me salió, está muy dura la mano. Una empanadita. Se pega.